Estamos en la parroquia Julio Moreno, del cantón Santa Elena, el tío Saíno, en la cual tenemos participantes aquí. Su nombre, por favor. Mi nombre es Josué Tomalá. ¿De dónde viene? De Guayaquil. De Guayaquil. ¿Qué te parece el circuito del trío Saíno? Bueno, el trío Saíno ha sido muy duro, muy técnico, difícil para los novatos, mucho más para los élites. ¿De qué tiempos tienes en el ciclismo? Aproximadamente 6 meses participando. ¿Qué tal la experiencia? Aquí, muy buena, divertida, un buen trato, bien técnica, hay partes complicadas, pero disfrutado al total. ¿En qué categoría desempeñaste el asunto? Estoy en novatos. ¿Qué tiempo tienes, dijiste? Seis meses. Oye, Josué, pero en este lugar es una parroquia bien apartada de la ciudad. ¿Qué recomiendas tú a la gente que vive en la ciudad para que venga por acá? Bueno, realmente en la ciudad no se puede hacer este tipo de trazados. Realmente allá tú puedes hacer recorridos nocturnos en la calle y no es lo mismo. Hay sectores como el Espol, si hablamos de Guayaquil, como el Espol, el 507, que son sectores que uno puede disfrutar, pero a veces se vuelve monótono y repetitivo. Venir a estos lugares así realmente se disfrutan porque son lugares que no conocemos, tratos que no conoces, y ahí es donde tú realmente practicas tu conocimiento técnico, porque son lugares donde tú ya no... allá, por ejemplo, de tanto que repites, tú sabes que dentro de un kilómetro, dentro de 300 metros, tienes que girar a la izquierda o a la derecha, o viene una bajada bien difícil y te la conoces en memoria. Acá no. Acá es un trazo que te toca conocerlo en el momento y se conoce si realmente sabes o no sabes andar en MTB, porque te toca improvisar en el momento. ¿Volverías a participar? Por supuesto. La idea es eso. O sea, mi idea es seguir participando, disfrutarlo, hasta cuando el cuerpo me dé. Tengo 35 años, no sé hasta cuándo me dé el cuerpo. ¿En qué lugar llegaste? Aproximadamente estoy en el top 20. Como te digo, soy novato, esta es mi segunda competencia. La primera fue la aterriza, pues también fue muy dura, de ellos, de monobikers. Es un grupo de ciclistas que realmente hacen sus competencias muy, muy difíciles, pero bien técnicas y bien disfrutadas. ¿Qué le recomiendas a las personas que no vinieron a este circuito? Bueno, que vengan a disfrutar, ya que no alcanzaron a venir a esta competencia, a esta carrera, pues pueden venir en grupo a disfrutar con su familia, a pasar este recorrido, a conocerlo y realmente apoyar a este tipo de deporte, a este lugar con el turismo, pero sobre todo a disfrutar lo que es MTB. Un saludo para el canal de YouTube de Tío Sam. Saludos, Tío Sam, saludos. Gracias, desde la provincia de Santa Elena, la parroquia Julio Moreno, reportó Johnny Rodríguez para el Tío Sam.